Don Ibrahim, de hostolaza y bofarul, se encaró con el espejo. Levantó la cabeza, se acarició la barba y exclamó: «Señores académicos, no quisiera distraer vuestra atención más tiempo», etcétera, etcétera. Sí, esto sale bordado. La cabeza en arrogante ademán. Hay que tener cuidado con los puños, a veces asoman demasiado, parece como si fueran a salir volando. Don Ibrahim encendió la pipa y se puso a pasear por la habitación, para arriba y para abajo, con una mano sobre el respaldo de la silla y con la otra con la pipa en alto, como el rollito que suelen tener los señores de las estatuas. Continúo. ¿Cómo admitir, cómo quiere el señor Clemente de Diego que la usucapión sea el modo de adquirir derechos por el ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Perdóneseme la insistencia y permítaseme que vuelva una vez más a mi ya vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá murmullos de aprobación. ¿No es evidente, ilustre Senado, que para usar algo hay que poseerlo? En vuestros ojos adivino que pensáis que sí. A lo mejor uno del público dice en voz baja: «Evidentemente, evidentemente». Luego, si para usar algo hay que poseerlo, podremos, volviendo la oración por pasiva, asegurar que nada puede ser usado sin una previa posesión. Don Ibrahim adelantó un pie hacia las candilejas y acarició con un gesto elegante las solapas de su batín, bien, de su frac. Después sonrió. Pues bien, señores académicos, así como para usar algo hay que poseerlo, para poseer algo hay que adquirirlo. Nada importa a título de qué. Yo he dicho tan solo que hay que adquirirlo, ya que nada, absolutamente nada, puede ser poseído sin una previa adquisición. Quizá me interrumpan los aplausos, conviene estar preparado. La voz de don Ibrahim sonaba solemne como la de un fagot. Al otro lado del tabique de panderete, un marido, de vuelta de su trabajo, preguntaba a su mujer: «¿Ha hecho su caquita la nena?». Don Ibrahim sintió algo de frío y se arregló un poco la bufanda. En el espejo se veía un lacito negro, el que se lleva en el frac por las tardes.